La Bomba siempre son shows improvisados, eso es lo particular que tiene La Bomba. Tenemos un sistema de señas que nos permite, con las manos, la mirada, el cuerpo en sí, nos permite trabajar e improvisar. Ensayamos todas las semanas y ensayamos códigos, ensayamos formas de interpretar las señas. Entonces, siempre nuestros recitales son totalmente diferentes. Sentimos que La Bomba, toquemos donde toquemos, La Bomba siempre gusta, siempre la gente está bailando, gente más grande, más chicos, todos disfrutan un montón. Y bueno, en nuestra casa, en Conex, también la gente, hay extranjeros, gente de acá, y todo el mundo reacciona igual. Es como que el pulso de la percu ya habla por sí sola, así que no presentamos nada en particular. Hacemos lo que hacemos, inclusive cuando hacemos shows para chicos, tampoco hacemos nada distinto. Lo que La Bomba hace llega directo. Los músicos de La Bomba venimos tocando hace años, cada uno labura, de hecho, trabajando con cantantes, grabando discos. Entonces tenemos como toda una información que ya la tenemos pre-bomba, ¿no? Entonces lo que hemos incorporado a los estilos que laburamos, candombe, música brasilera, peruana, lo que incorporamos es el sistema de señas y ahí se rearma todo y se forman nuevos estilos que es a lo bomba. Los nenes es como que se liberan mucho más que por ahí los grandes y van, se divierten, van adelante, gritan, saltan, pero no es que armamos nada en particular para ellos. Creemos que, como te decía recién, es como que nuestra música o nuestra forma de hacer la música llega, es muy para todo el mundo. Ya hace un tiempo que se empezó a mirar mucho más para África y para Latinoamérica también, porque viste que, bueno, África dejó una influencia grandísima acá en Latinoamérica en todo sentido. Entonces, como que la percu, bueno, hoy ha tomado con mucha importancia. La percu, digo, como algo general, podríamos hablar de la rítmica. Viste que la música se conforma por la rítmica, la parte melódica y la armonía. Entonces la rítmica hoy por hoy ha tomado una potencia increíble. Y bueno, y acá en Argentina se ve.